comenzamos una edición más de Te Reto a Ganar. ¡Ay, papá! ¡Ahí estamos, señores! Llenos de energía, chicos. ¿Sí? ¿Están contentos el día de hoy? Me parece perfecto, señores, porque acabamos de iniciar la hora del dinero, la hora de la diversión, la hora de los retos, Chompi Baby. Por supuesto, hay gente de Veracruz, Chorrera, Arraiján, Bacamonte. Todo el mundo está aquí reunido. ¿Quién irá al tornado del billete? Oye, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque esto recién empieza. ¡Eso es el reto! ¡A ganar! La primera participante del día de hoy es Chaditza Hutchinson. Sí, lo dije bien. Chadi tiene 26 años, vive en Bacamonte y le encanta cocinar y pintar uñas. Yo debería ir para donde Chadi. ¡Ay! Así vamos a iniciar esta competencia y ahí lo acaban de ver. Chadi, ella viene directamente de su Bacamonte, señores, y dice que le encanta cocinar. ¿Qué te gusta cocinar? De todo. De todo. O sea que tú haces mondongo a la culona. También. Esta es la mujer de mi vida. Esta es la mujer de mi vida. Y yo, vamos a hacer algo. Tú te tienes que ganar los $20 para comprar todo ahí en el supermercado y hacemos un mondongo a la culona. Está bien. ¿Te parece? Ok, ¿qué te estás riendo? Mira, metida en nuestra conversación. ¿Qué es esto? Pero ese es mi trato con Chadi, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces te voy a mandar las mejores vibras en este momento. Pero antes, vamos a ver en qué consiste nuestro primer reto del día de hoy. Eso es disparo certero. Veamos. Nuestro primer juego para el día de hoy se llama Disparo Certero. El concursante deberá disparar ligas con sus propias manos hasta lograr derribar 3 cartas sostenidas con vasos y clips. Ahí lo acaban de ver, señores, Disparo Certero. Chicos, ya saben en qué consiste, ¿verdad? Todo el mundo pendiente. Ojo, presten mucha atención porque la puntuación de este reto va a quedar de la siguiente forma. Si tumban una carta serían 3 puntos. 2 cartas, 4 puntos. Y las 3 cartas serían entonces los 5 puntos. ¿Claritos? ¿Sí? Y como hoy estamos regalando puntos, si no hacen ninguno, le vamos a dar 1 punto. ¿Qué les parece? ¿Te parece sensato eso? Sí. ¿Te gusta la idea? Claro. Ok, entonces vamos a jugar. Y vamos a empezar esta competencia porque yo estoy muy ansioso y estoy nervioso porque yo acabo de depositar toda mi confianza en Chadi. Porque vienen mis mondongos a la culona, señores. Así que te digo en este momento, Chadi, ¿lista? Sí. Ok, eso es, te reto. A ganar, vamos, empieza. Ahí está, Chadi en este momento. Bien, ahí, no, hay casito, pero así mismo. Anota ahí. Vamos, que tú puedes. Métele velocidad. No, atina bien. Ay, Dios mío, ¿será que como mondongo a la culona hoy o no? Por favor, padre. Vamos, Chadi. Chadi, tú puedes hacerlo. Ahí está. Agarra otra carta que esa no te quiere. Ah, ignóralo. Ok, piensa en este momento en esos $20 que nos vamos a ganar para el mondongo. Chadi, el tiempo va corriendo, corre. ¿Qué etapas me estoy olvidando? ¿Me vas a dejar con hambre? Ah, no puede ser. Allá la vida, Chadi. Chadi, bien. ¡Vamos! ¡Ay, papá! Se acercan los mondongos. ¡Viene, viene! ¡Hoy se acaba el tiempo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Hiciste 3 puntos. ¿Contenta? ¡Claro! ¡Yo no estoy contento! ¡Yo no estoy contento porque me mentiste! No, yo no te mentí. Yo dije, dale, y tú dije, uno nada más. Es verdad. Así que todavía tengo la esperanza de mi mondongo. Ok, es el momento, señores, de Calito. Ahora vamos a jugar con Carlos Alberto Murillo. Ajá, Calito tiene 20 años, nos visita desde Veracruz y le encanta el fútbol y también chatear. Aquí está Calito, señores. El man viene desde Veracruz. Dice que le gusta ir a la playa, pero si la tienes ahí mismo cerquita. Sí, todos los domingos estás ahí parqueado, ¿eh? Sí. Clarito en eso. Y le gusta jugar fútbol. En este momento te digo que vamos a jugar. Tienes que hacer tus 5 puntos. ¿Ready? Sí. ¿Como el Freddy? Sí. Ok, entonces vamos. Porque te digo, te reto. A ganar, empieza. Ahí estamos. Recuerda que no te puedes pasar la línea, ¿eh? ¡Ay, ay, ya! El man vino bravo. Ahí está. Vamos, van tu primero 3 puntos. Casi, túmbala, tiene que caerse. Ay, se cayó la... Oye, pero ahí es más liga. ¡Corre!
Bien. Falta una. ¡Haya la vida! ¿Qué es esto? ¡Tiempo! ¡Haya la máquina, loco! ¿Estás molesto, compi? No. No. ¿Seguro? Ah. ¿Tú tienes hermano? La hermana. Gracias a Dios, porque no le pegabas así, brother. Oye, hiciste 5 puntos en 22 segundos. 22. Se pone interesante la competencia, señores. Y es el turno de la Fula. La tercera participante para hoy es Madeleine Magallón, la Fula. Esta chica tiene 18 años, también nos visita desde Veracruz y le fascina ir al cine. Yo estoy aquí, señores, con la Fula, que se parece como a Pebbles. ¿Te acuerdas de Pebbles, la de los Picapiedras? Igual, el mismo peinado, todo. Ahí está Pebbles. Ah. Además te falta el hueso, pero no importa. Ella también viene de Veracruz y dice que le encanta chatear. Y ya yo sé que eso es cierto porque ella no ha hablado conmigo en toda la distancia. ¿Me puede chatear? Mi número es 6. Para que sepa. Ahí te voy a decir si gana. Ok, en este momento te digo que tienes que hacer menos de 22 segundos. ¿Preparada? No. ¿Estás preparada? ¿Tú conoces a Propio? Sí. Ok, entonces vamos. ¿Por qué te digo en este momento? Te reto. ¡A ganar! ¡Empieza! Vamos, Fula. 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 ¡Mírenle la pose! Este es como... Oye, Chomi Baby, este es como la Yal de los Juegos del Hambre. Pose y todo, no te la pierdas. Ahí está. Vamos, Fula. Ahí está. Fula, eso. Oye. Está confundiendo la otra botella. El tiempo pasa, Fula. Coge lo tuyo. Es que te está pegando en la mano. Ahí está. Bien, coge. Pobre del camarógrafo. No puede ser esto cierto. 42 segundos, señores. Fula. ¿Qué cosa? No, sí. A ver, 10. Eso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! A ver, voy a chatear la Fula para ver lo que hizo. Fula, ¿cómo estás? En este momento quiero que sepas que hiciste 3 puntos en 1 minuto. Enviar. Asómate si te llegó. Oye, hiciste 3 puntos, está muy bien. Es el turno en este momento, señores, de Leo. Llegó el turno de jugar para Leonardo Quintana. Él tiene 18 años. Nos visita desde las Alamedas y le encanta estar relajado en su casa, dice. Señores, ya yo estoy aquí con Leo. Y él está de que no es que se está moviendo, señor productor, es que está bailando el ritmo de la plena. ¿Sí o no? Es así, ¿eh? Okay. Es que este man dice que le gusta estar relajado en la casa escuchando plena, hermano. ¡Bomba! ¿Sí o no? Okay. Dice que la ya le a él. Ahí está, brother. Por eso el man viene directamente desde Arraiján. Tienes que hacer tus 5 puntos. Mira que nadie ha hecho más de 3. Lo voy a hacer. Mira, tú me esos 5 puntos. Oye, lo estoy motivando, yo sé, para que se sienta bonito. Ya, de hecho, mi baby, olvídalo, vamos a jugar. En este momento, vamos a jugar. Tienes que ganarle en este momento, obviamente, a este man que sabes lo que hizo, ¿no? 5 puntos. Pero yo quería hacerte sentir que pretty, pero bueno, la Chompi Baby me... Hombre, el chiste. Voy a ganar, voy a ganar. Ay, prepárate, Carlito, porque te digo, te reto a ganar. Vamos, empieza. Dale, dale, dale. Coge lo tuyo. Ahí está. Viene. Coge lo tuyo. Disculpe, señora. Él es así. Sí. Ok, vamos. Coge lo tuyo también. Señores, señores de Huelamol, tengan mucho cuidado que él es una amenaza. Está indispuesto. Papá, puedes enfocar ahí la carta. A ver. Nada, dice el tiempo corriendo. Por suerte iba a ganar, dice. Pero no importa, vamos a ver. Ahí está. Faltan 2, brother, así mismo. Bien, cuidado que te pasa la línea porque si no estamos fregados, ¿ah? A ver, 40 segundos. Ahí, eso. Falta una, compi. Falta una. Viene. ¡Ay, no, dale! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡Tiempo!
¡Ay! ¡Venga acá, hermano! ¡Ey, como que le funcionó! ¿Cuál es tu pasito? ¿Cuál es tu pasito de ganador? Espérate, ¿cómo fue ese? Dije. El pasito. Bro, ¿está bien? No. ¿Cómo? ¿Pero estás bravo? No, me siento bien. Ah, no, no estás bravo. Me siento bien porque pude ganar los. Pude apuntar 5 puntos. Ah, está clarito. Pero yo pensé que estabas bravo porque aventaste la botella y todo al piso. ¿Ah? No. Ay, 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 brother. 5 puntos en 57 segundos. Ok. ¿Va bien? El man va bien porque aquí lo importante es anotar. ¿Adivinen qué? Todavía falta que conozcamos en este momento a Davis. Ahora vamos a jugar con Davis Oces. Este chico tiene 21 años, vive en La Chorrera y le fascina jugar fútbol. ¿Qué le puedo decir, señores? Aquí estoy en este momento con Davis. Sí, él es un modelo invitado aquí a Te Reto a Ganar. ¿Cómo te sientes? Bienvenido. Bien, 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 gracias a Dios. Directamente desde La Chorrera. Dice el man que él está estudiando inglés. O sea, tú estás clarito, ¿ah? Claro. ¿Quieres que te haga la presentación en inglés? Como tú quieras. No, no, lo voy a hacer en español porque yo no hablo inglés. Y no me va a venir ahí que humillar aquí. ¿Ah? ¿Y clarito? ¿Ah? Dale, dale, tranquilo, dale. ¿Te parece? Dice el man que le gusta jugar fútbol, soccer. ¿Qué más te gusta hacer? Salí a divertirme con mis amigos. Ah, no voy a decir también lo que me gusta, lo que le gustaba hacer a él, porque no lo puedo decir aquí en las cámaras. Pero ustedes están claritos lo que él dijo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a jugar en este momento y presta mucha atención, porque tienes que hacer menos de 22 segundos, porque Calito está, ¿ves? Rankeado arriba con 22 segundos, ¿sí? Fácil, fácil. Okay, dice que fácil, ¿qué dices tú? Vamos a ver. Ajo, te está dando la oportunidad. Señores, en este momento te digo, te reto, a la empieza. Ahí estamos. ¡Ajo! ¡Cuidado, hombre! La liga... ¡Ay, ay, ay! Pero, ¿qué tú estás haciendo? ¡Ay, ahí está! ¡Coge lo tuyo! ¡Viene! ¡Coge lo tuyo! ¡Ajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Tiempo! ¡Ay! Pero, Fred, pero... Es que este man no emite ningún tipo de sentimiento. ¿Estás contento? ¿Estás triste? Que... Normal, ya la tumbé la 3 de fácil. Ok, ¿qué piensas tú? ¿Te ganó o no te ganó? Puede que sí. Ah, pero este man es puede que llueva, puede que no llueva, la virgen de la cueva, la nube. No, señores, tiene que decirme sí o no. No. Dice que no, tú dices que sí. Ok, en este momento, Chubby Baby, anótate ahí para que hagas algo, ¿oíste? Esto es 17 segundos, Chubby Baby. 17. Eso quiere decir... Y vamos a ver cómo está el marcador en este momento aquí en Te Reto a Ganar. En este primer juego, disparo certero, el marcador está de la siguiente forma. Chadi logró hacer 3 puntos. Calito acumuló sus 5 puntos. La Fula también tiene 3 puntos. Leo y Davis, ambos 5 puntos. Muy bien. Así que el marcador aquí en Te Reto a Ganar. David, te llevaste la plata, hermano. Claro que sí, fácil. Fácil. Yo no vi que... Pensé que te ibas a complicar tirando. Al principio fue difícil, pero ya con calma. Ok, venga, Chubby Baby, vamos a pagarle en este momento. Me viene nuestra modelo. Ahí está, sonriente como el sol. El sol se sonríe, no sé. Por ahí viene sonriente. ¡Ay! No puedo decir eso. Pero en este momento el man dice que la plata él le llueve. Ahí está. Señores, en este momento nos vamos a ir a un cambio comercial. ¿Por qué? Porque mientras vamos... a parar en este momento aquí en el programa, ellos van a prepararse para el segundo reto que se llama Media Momia. ¿Te gustan las momias? Suena bien, suena bien. ¿Andarías con una momia? No, no creo. Hay bastante momia. Sí, uff. Ah, está clarito. Entonces, vámonos a un cambio comercial, señores. No se despegue porque eso es Te Reto a Ganar. Pronto regresamos. Estamos de vuelta gracias a... Elige calidad sin pagar más. Cemento Interoceánico. Mejora tu país. Estamos de vuelta, señores, aquí en Te Reto a Ganar. Y ha llegado el momento de que usted se dé cuenta qué ha pasado de puerta en puerta, porque yo sé que le encanta este segmento. Recuerden que usted también puede ser parte de esta bonita iniciativa ingresando de una vez a las redes sociales @ Te Reto a Ganar. Ahí cuéntenos, nos ponemos en contacto, vamos a su casa, pasamos un momento chévere, nos divertimos y belleza. Todo lo demás es ganancia. Así que vamos a ver qué pasó en de puerta en puerta el día de hoy. Chequenlo. Vamos, pues. Venga, los dos, venga. Venga. Papa. Vamos para arriba. Sí. Estamos cansados aquí los dos, pero ahí vamos.
Él apoyándome, Joel. Vamos, mi rey. Señores, seguimos por acá por Burunga, repartiendo canastas aquí en De Puerta en Puerta. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Me abandonaste? Oye, no lo grabes, que lo hace de una necesidad. Ahí está. Disculpen. Oh, aquí, llegamos. El man me trajo hasta aquí, así que vamos a llegar. Miren, para que sepan que cada quien sabe dónde está su cosa. ¿Te va? Muchas gracias. Así que vamos a venir por aquí. ¡Buenas! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Yulisa. Yulisa, cuéntame, ¿qué andas haciendo? ¿Estás contenta y eso? Bueno, estábamos viendo Next. Ah, entonces yo estoy contenta también. Cuéntame, ¿qué andabas viendo? Estábamos viendo Ají y las noticias. Está clarita. ¿Usted ve un Next todo el día entonces? Todo el día. Entonces, ¿tú sabes qué hacemos aquí? Está clarita. Sí, el programa de juego Te Reto a Ganar. Clarita, señores, eso es lo que me gusta. Pero yo escucho como una voz por allá que hace que, oye, que es una lora o es alguien que está hablando. Una lora. Una lora, dice. La lora me responde que es una lora. Oye, es inteligente. ¿Ah? Cuéntame algo, Yulisa. ¿Qué andas haciendo en este momento? Estábamos viendo las noticias y ya acabamos de apagar la tele. ¿Y se van? ¿O se van de aquí? No, qué bueno. Porque en este momento yo vengo a traerte una sorpresa, que yo sé que no va a ser tan sorpresa porque tú sabes qué hacemos aquí. Pero tú te vas a hacer la sorprendida, ¿te parece? Sí. Ok, entonces, cuando la cuenta de tres, yo te digo, canasta, ven a mí, yo la voy a decir. Y tú vas a decir que... ¡Oh! Oíste, y te vas a asombrar, porque ya tú estás clarita. Pero hay que hacerte un drama, ¿te parece? Ok. Ok, entonces yo te voy a decir, canasta, ven a mí. Exactamente, aquí tiene Yulisa. Qué bueno que siempre estés pendiente de Next. Qué bueno que siempre estés pendiente de Te Reto a Ganar. Y por eso queremos premiar a televidentes como tú, que son fieles ahí, seguidores de Te Reto a Ganar. Y por supuesto de todo Next. Dice que está, espérate, que la lora. ¿Qué dice la lora? Dice que quiere poner una denuncia de una novela, dice. ¿Cuál es? Morena. Así se llama. No, La Guerrera, perdón. La Guerrera. ¿Qué? ¿Cómo, lora? Está Pero, ¿puede hacer la jaula un poquito más que no la escucho? ¿Cómo? No sé, la jaula no se puede mover. ¡Ajo! Ya vi la lora. Es una lora que está vestida con una camisa negra. ¿Por qué usted? Venga, acá un momentito. No, pero venga, un momento. Yo la voy a... Ven, aquí mismo la voy a agarrar. ¿Cómo? ¿Por qué? No, ustedes graben a Yulisa y nada más escuchen acá la lora. Es que no estoy arreglada como usted me va. Así no se puede. Pero nadie la está viendo. Yo siempre lo estoy viendo con su programa y toda la gente que le gana y todos los artículos que ofrece. ¿Me gusta entonces? Sí, me encanta esta lora, para que sepa. Quiero que, Yulisa, tú sí, tú hagas como que las mímicas de lo que está diciendo. A ver, y cuénteme lo que es lo que nos quiere decir. Bueno, primero, el programa de la novela La Guerrera me la tuvieron repitiendo toda esta semana. Pero como yo quería ver el encuentro de la morena con Teo, entonces la repetí hasta lo último. Sí. No, y entonces estamos viendo. Hay otra que están repitiendo, que no me acuerdo el nombre, pero la repiten. La dan después de Morena. No me acuerdo el nombre, pero está repitiendo ese capítulo hace varios días. Parece. Venga, ya no vamos a grabarla. Venga para acá. Oye, no, yo estoy impresionado. Yo nunca he visto un lolo que veía Next. Yulisa, pero es que yo estoy impresionado con todo esto. Y dice, que voy a poner mi denuncia, dice. Denuncia y todo, es una lora comunitaria. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Ni le pregunté el nombre. La profesora Marisabel. La profesora Marisabel. Ahí está. Ya le dije el nombre. Ahí está. Aquí la profesora Marisabel es la que estaba hablando, señora. Y es fiel fanática de Next. Nada más que dice que no quiere salir porque ella no está en fallas. Para que lo sepa. ¿Ah? Vestida. Y por eso, Yulisa salió al rescate. Tú eres como la Mujer Maravilla. Sí. Oye, qué bueno, qué bonito de verdad cuando pasan estas cosas, de llegar a un lugar donde se pasa bien, donde te reciben bien. Y por eso que también queremos ir a su casa. Recuerde, arroba Te Reto a Ganar. Sencillo. Vamos a ir a tocar la puerta de su casa y yo quiero seguir hablando con la lora. ¿Y tú me acompañas? No sé, espérate. ¿Cómo que tú no sabes? ¿Para dónde tú vas? ¿Quieres salir? No, pero habla sin la cámara. Ah, ok, está bien. Sí. O dime algo, tú te vas, porque yo te veo maquilladita, te veo con la prendita.
estaba preparada, no sé, yo dije, cualquier cosa puede pasar. ¡Ay! Oye, eso me gusta, esa actitud. Así que, señores, ya saben, cualquier cosa puede pasar. Seguimos con mucho más aquí en Terreto Ganar. Y ahí lo acaban de ver, de puerta en puerta. Recuerden que si usted también quiere que visitemos a alguien, @TerretoGanar es lo único que tiene que hacer para ponernos en contacto con usted y así ir a sorprender a esa persona que usted quiere y sienta que se merezca que pasemos un momento súper agradable con esa persona en casa. Así que, bueno, Chadi, hablando de momentos agradables, tú tienes un pasatiempo chévere. Y dice que te gusta mucho hacer cosas en las uñas. Sí, como pasatiempo, no sé, de niña lo aprendí. Sí, haces y que dibujas y todas las uñas. Sí, porque me gusta dibujar. Me parece perfecto. ¿Tú piensas que puedes hacerle unas uñas así chéveres a la Chombi Baby? Claro. Sí, Chombi Baby, ya sabes. Así que ya en este momento tenemos una cita para ir a la casa de Chadi. Tú vas a hacerte las uñas y yo a comerme mi mondongo a la culona, ¿sí o no? Claro, claro. Perfecto, señores. Vamos a jugar en ese momento nuestro segundo reto del día de hoy, que se llama Media Momia. Veamos. Y ahora vamos a jugar Media Momia. En esta prueba, el concursante deberá desenrollar un rollo de papel higiénico de pie, usando movimientos continuos y de formas circulares con los brazos, de forma que el papel quede enrollado en sus brazos. Ahí lo acaban de ver, Media Momia. Chadi, ¿lista? Lista. Okay. Yo estoy seguro que este reto sí lo vas a hacer por el bienestar de mi estómago y mis antojos de mondongo a la culona. Así que te digo en este momento, ¿preparada? Algo. ¡Te reto! ¡Ahora empieza! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bien, oye, mira esto. Es que le está dando vuelta, vuelta, vuelta. Y vamos para el otro. Mira, ya decidí hacerlo de una mano primero. Está bien, si se acuerdan, tienes que enrollarlo en la mano, eso. Viene. Oye, enróllalo. Dale, que si se corta, tú sigue. Enmomianízate. No sé cómo se dice. Vale, que falta poco. Casi la toca. Casi. ¡Tiempo! ¡Casi! O sea, casi. ¿Me pusiste nerviosa? Yo te puse nerviosa. No, no invente. Oye, casi, casi, casito. Casito, pero no, lo logró hacer. No lo tocó. Está bien. En este momento te cuento que hiciste tus 5 puntos. ¿Adivinen cuánto? ¿Cuánto? 22 segundos, señores. Así arranca esta competencia y es el turno de la fula. Fula, tu oportunidad. ¿Lista, ahora sí? Sí. Ok, ya está tan animada, eso es lo que me gusta. Oye, ya Pebbles, ya la vino a visitar Bam Bam, está activa. Así que en este momento te digo, te reto a ganar, empieza. Ahí está, eso, ahí está. Bien. Ella está en las Olimpiadas, mira, llévala. Eso es, mira. Ay, ay, ay. Oye, qué talento, ¿ah? ¡Tiempo! Ya te podemos hablar, ya no. Sí. Ya no quiere chatear. Ahí está bien, porque ya sabe que lo hizo a balazo, señores. 12 segundos. 5 puntos en 12 segundos. ¡Wow! ¿Estás contenta? Sí. Me parece perfecto, señores. Es el turno en este momento de Calito. Ok, Calito. Es tu momento, compi. Hace un rato tuviste así de llevártela. Sí. Esta tiene que ser tuya. Esta es mía. Ok, entonces te digo en este momento, preparado, porque la fula vino con sangre en los ojos y decidió no chatear más. Cortó la data, señores. Volvió a la lengua. Ella dice, ya quiero hablar. Me parece perfecto. Te digo, en ese momento, preparado. Listo, Nefta. Te reto. ¡Ahora vamos! Ahí estamos. Dale vuelta. Vueltita, eso es. Oye, ahí estamos. Mira esto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye! ¡No, tiempo! ¡Tiempo! Suave, porque te... Está bien que era con papel higiénico, pero no te la tenías que... Brother, no se podía. No podías tocarle la mano esta con la otra. Te lo dije desde el principio. Ibas bien. Adivina cuántos segundos llevaba. ¿Cuánto? ¡Siete! ¡Siete! Así que bueno, ni modo. Oye, las reglas son las reglas y hay que seguirlas. Sí, es el turno en este momento de Leo. Pero les tengo noticias, señores. Viene Leo. Y tal como les decía, teníamos noticias. Aquí está Leo. Sí, enfoca bien. Está enfocando bien. Es el mismo, pero mucho mejor.
Mentira. Oye, lo que pasa es que Leo tuvo un inconveniente y tuvo que abandonar la competencia, pero dejó su reemplazo aquí, que se llama Leo 2. Pero originalmente él se llama Jesuel. ¿Sí, sí o no? Sí. Jesuel viene directamente desde Arraiján. Le gusta el fútbol, le gusta hacer los deportes. Así que, brother, te deseamos la mejor de las suertes. Chico, un aplauso y bienvenida al pelado que el man va a representar en este momento a Leo. Así que te digo, en este momento, ¿preparado? Te reto. A ganar, empieza. Vamos, eso es. Ay, ay, ay. Oye, mira, vamos, vamos, vamos. No, no, cuidado que la toca, cuidado que la toca. Eso es. Viene, viene la cosa. Ay, ay, ay. El tiempo va pasando. Vamos, tú dale vuelta. Tú dale vuelta. Este man, mírale la sonrisa. Mira, mira a la fula, dice, ¿qué está pasando aquí? Despega, 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 eso. Falta uno. Vamos. Tú eres de ese bueno con papel higiénico. ¡Tiempo! ¡Oh! ¿Está bien? Sí. ¿Está como activado? ¿Ah? ¿Está nervioso? Algo, algo. ¿Por qué? ¿Primera vez? Porque primera vez. Oye, sí, la primera vez a veces da nervio, ¿ah? Así que te digo en este momento que hiciste 5 puntos muy bien en 25 segundos. 25 segundos. Así que aquí está Leo 2 y es el turno del campeón del primer reto, Davis. ¡Ay, papá! En este momento es el turno del campeón del reto anterior, o sea, Davis. Aquí está. Brother, mira el nivel. ¿Está bien? ¿Quieres jugar limbo? ¿Y vaina? No. No, no, tranquilo. Vale. Ok, entonces tienes que hacer menos de 12 segundos porque la fula nadie la ha destronado, para que sepa. Viene, viene fuerte, viene fuerte. Viene fuerte, dice que ya no va a chatear más. Así que te digo, en este momento, preparado, listo, chácalo. Espera, todavía, 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 no, no, no era contigo, no era contigo, no era contigo. Espérate, era con el camarógrafo, pero como estaba en otra parte, yo le estaba preguntando que si estaba listo. Ok, te digo, en este momento, te reto. ¡Ay, mano, no, sí, Corea! Ahí va. Enróllalo, enróllalo, eso. Cuidado. Cuidado, cuidado, que toca uno con el otro. Viene, 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 viene. ¡Ay, ay, ay! Dale, sigue, sigue, eso. Cuidado, tiempo. ¿Pero qué pasó? Ah. Está duro, está más duro. ¿Está difícil? Sí, sí, sí. Yo pensaba que tú estabas, el man iba a coger como vuelo, dije. Y quería cortar aquí, ¿qué pasó? Estaba más difícil este juego. Sí. Pero si yo vi que esto estaba facilito, pero igual en este momento, casi, 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 casi empatas con Fula. 15 segundos. Este es el momento de ver cómo está el marcador aquí en Te Reto a Ganar. Segundo juego y te cuento que Chadi, la Fula, Leo y Davis tienen 5 puntos. Calito no logró hacer ningún punto, pero no te preocupes porque esto aún no termina. ¡Oye! Le salió la bruja a todo el mundo aquí con la Fula. Que el primer reto ya está, dije, ay no, ya no quiero porque tengo pena. Y miren el segundo, ¡wow! 12 segundos, ¿cómo te sientes? Feliz. Ahora sí habla, ¿vieron? Ella está activa. Oye, venga, champion, y vamos a pagarle en este momento a la Fula. Y chan chan, aquí está tu plata. 10 y 20. Ay, 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 ¿qué vas a hacer con esta plata? Ir al cine. Ahí está la plata que tiene la Fula. Y tengo también para ti estas llaves de la casa que te vamos a regalar. ¿Adivina dónde? Ah, en nuestro tercer reto que se llama la llave maestra. No te emociones. Oye, vamos a jugar la llave maestra, pero después del cambio comercial. Usted no se despegue porque eso es Te Reto a Ganar. Pronto regresamos. Gracias a... Elige calidad sin pagar más. Cemento Interoceánico. Mejora tu país. Estamos de vuelta, gracias a... Puedes divertirte con tus mejores jugadas y movimientos, porque cada vez que juegas el nuevo Freeze Drive Dunk, demuestras que eres un tigre. Y estamos de vuelta, señores, aquí en Te Reto a Ganar. Chicos, ¿estamos listos para nuestro tercer reto? Sí, sí. Ok, pero antes vamos a ver cómo está la tabla de posiciones en este momento. Chummy Baby, por favor. Nuestra tabla de posiciones hasta el momento, un poco empatada, pero vamos a ver qué va a suceder, está de la siguiente forma. El quinto lugar es para Calito con 5 puntos. 8 puntos tiene Chadi en el cuarto lugar. La Fula está en el tercer lugar también con 8 puntos. Empatados están Leo y Davis, ambos con 10 puntos. Ahí está la tabla de posiciones, señores. Oye, esto hay que ver qué pasa en ese tercer reto que se llama la llave maestra. Así que vamos a ver qué consiste.
Llave maestra. En este reto, los concursantes deberán introducir una llave dentro de un vaso, ayudándose con otra llave y hacerlas aterrizar de forma perfecta dentro de los vasos. Oye, espérense, sí, estamos en un segundito, lo acaban de ver, ¿verdad, Pretty? Pero es que Mike Pilice haciendo una maicazada, aquí, ¿ves? Tumbó la llave, señores, eso no puede ser. Aquí estamos. ¿Estás listo, Carlito? Sí, sí. ¿Preparado? Ahora sí, chicos, recuerden que tienen un minuto para hacer este reto. Cada llave equivale a un punto. ¿Oyeron? Ok, te digo, Carlito. ¿Preparado, Neftalí? Te reto. ¡A ganar! ¡Vamos, empieza! Bien, vamos. Cuidado, cuidado. A ver. ¡Eso! Va el primer punto. ¡Vamos! ¡Eso! Bien. Casi, casi. Vamos, Calito. Así mismo va muy bien. Tres puntos. Oye. Bien. ¿Cómo le dicen a este man? El cerrajero. Ah, ahí estamos. Viene. ¡Ey, corre que el tiempo avanza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Viene! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Ahí te... ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Compi! ¡Vas en bomba, hermano! ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Estás asustado o qué? Nervioso, nervioso. ¿Estás nervioso? Oh. ¿Por qué? Si hiciste los 5 puntos. No, en antes, ya no. ¿Ya no? ¿Estás cansado? No. ¿Estás con adrenalina? Sí, sí. No puede hablar el man. Oye, en este momento les cuento que hizo sus 5 puntos en 45 segundos. Muy bien. Muy bien. Pero en ese momento es el turno de Leo. 2. Ok, es el turno en este momento de Jesuel, alias Leo 2. ¿Preparado? Sí. Ok, preparado, señores, acá con las cámaras. Te digo, en ese momento que tienes que hacer menos de 45 segundos y te doy la señal. ¡Te reto! ¡Ale, ale! ¡Empieza! ¡Vamos, empieza! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Bien! Oh, ¡vamos! ¡Vamos, Leodo! ¡Con calma! ¡Concéntrate, concéntrate! ¡Concéntrate, papá! Ahí está, el tiempo va corriendo, Jesuel, así que corre. Bien, va el primero, muy bien, muy bien. Ahí está, concentración. Ay, 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 no, la mesa no es la llave. Viene, ahí está, corre. Casi, casi, ahí está. Corre que el tiempo acaba. Ajo, ahí está. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Ven acá que se me volvió un manojo de nervios. ¿Ah? ¿Sí? Pero no dejes que los nervios te ataquen. Está bien. ¿Por qué te dio nervios? Pero viste que cuando te concentrabas, hacías el punto. Sí. Ok, está bien. Hiciste en este momento un punto. Un punto en un minuto, muy bien. Así que le digo en ese momento a Chadi que se prepare. ¡Ay! ¡Chadi! ¡Chadi es el último reto! Ok, así que te deseo toda la suerte del mundo. ¿Preparada? Sí. Vamos a jugar en este momento. ¿Preparados acá? ¿Preparados acá? Te digo, Chadi. ¡Te reto! ¡A ganar! ¡Vamos! ¡Empieza! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Con calma! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Chadi! ¡Concentración! ¡Eso! ¡Como la primera! ¡Como la primera! ¡Ahí! ¡Eso mismo! ¡Ahí! ¡Trata de atinarle! ¡Un poquito más de fuerza! ¡Un poquito! ¡A ver! ¡Eso! ¡Viene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! Ya Calito acaba de amarrar la cara, señores. Vamos, Chadi. Ahí. Corre, 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 corre. ¡Ay, Casito! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero esto qué está pasando, señores? ¡Chadi, vamos! ¡Vamos! ¡Voló a la bomba atómica! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, que se acaba el tiempo! ¡Chadi viene! ¡Ay, qué pasará aquí, señores!
Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Venga, Chadi, no te vayas, quédate aquí conmigo. Hiciste en este momento 3 puntos, ¿ok? Interesante esto, 3 puntos, así que se vaya preparando, porque por lo menos pusiste a sudar a Calito. Sí. No, mentira, tú no lo viste porque tú estabas jugando, pero acá todo dije, el man dije, como no metí, cuando comenzaste a meter dije, así, tiempo en Lupita Ferrer, en pleno novelón. Así que te digo en este momento, ¿qué viene? ¿Quién viene en este momento? Ah, viene Davis, se me olvidó el nombre por completo, Davis, tú disculpa, pero vienes tú, ¿oíste? Ok, viene el man. Bueno, brother. Ey, se me había olvidado tu nombre, disculpa. Tranquilo. Esas cosas pasan hasta las mejores familias. Sí, yo no sé cómo te llamas, así que normal. Me parece perfecto. Ok, ahí vamos, señores. En este momento tienes que hacer menos de 45 segundos. ¿Está claro, ah? Sí, claro, trataré. Ok, entonces te digo en este momento, Davis, prepárate. Porque esto es Te Reto a Ganar, vamos. Ay, ay, ay. Viene. Ahí estamos. Ahí es. Bien, va el primer punto. Muy bien. Bien, segundo punto. Ahí está. Tienes en este momento oportunidad para hacerlo. Viene por acá la llave. Corre ya, Calito está que no sabe qué hacer, señores. Bien. Ay, ay, ay. Este se pone interesante. Van 3 puntos. 4 puntos. Señores, falta uno. Ay, ay, ay. Y la señora aplaude. La señora dice: vale, papá, vamos. ¡Tiempo! ¡Haya la vida, loco! ¡Haya la vida! Brother, mira cómo quedó Poker Face. Ah, nada más te quieres reír. Bueno, él no está alegre por el triunfo del pelado, pero yo tengo a alguien que sí está. Venga acá. Ella está contenta de tu triunfo. Usted dice, yo también quiero participar. ¿Usted lo está apoyando a él? No, es que yo no me vine para ver. Ah, mire, mucho gusto. Él se llama Davis. ¿Cuál es su nombre? Rubina. Ahí está la señora Rubina para ti. Mucho gusto, Mike. Encantado. Gracias por estar apoyando. Agarra a la tía en este momento porque te voy a decir que hiciste en este momento 38 segundos, señores. 38. Pero es el turno en este momento de La Fula. Fula. Fulita. Ay, Fulita, mira, yo veo que tú estás. Ya pediste el miedo por completo. Sí. De aquí al mi riff, pues. Ok, perfecto. Oye, en este momento, ella que ya tiene el peinado y todo, nada más le falta vestir de baño y qué. ¿Sí o no? ¿Sí o qué? Ok, ahí le digo en este momento, prepárate, porque tienes que hacer menos de 38 segundos que hizo Davis. Está pelúa la cosa, ¿ah? Bueno, hay que rasurarla en este momento para que ganes. Te digo, preparada acá. Ok, ¿están preparadas todas? Ok, te reto. A ganar, empieza. Vamos. Con calma, Fula, con calma. Concéntrate. Concentrada ahí. Concentradita, Fula. Eso, va el primer punto. Vamos, con calma. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! No quiero saber cómo está esta competencia. ¡Ay, casi! ¡Ay, Fula! ¡Vamos! El tiempo va corriendo. Dale, que los manes atrás están en silencio total, para que lo sepas. Están sufriendo. El Davy, el Calito, ahí están. A la Fula voy. ¡Corre, que se acaba el tiempo, Fula! A ver. Una más, vamos, 10, eso. Oye, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Allá, nada más te faltó esta, ¿ves? Nada más le faltó esta. Dale, métela que nadie se va a dar cuenta. Dale. Hizo 4 puntos, señores. 4 puntos, muy bien, ¿viste? Otra vez. ¿Le salió la brúa a los manes? Sí. Ahí está. No se metan con la Fula en este momento, señores. Vamos a ver.
¿cuánto? No, ¿cuánto? Ya hiciste 4 puntos en un minuto. Me guillé. Pero lo que quiero decir es, vamos a ver el marcador, Chompi Baby. Y en este tercer juego el marcador está de la siguiente forma. Chadi tiene 3 puntos, Calito 5 puntos, La Fula logró hacer 4 puntos, Leo solamente acumuló 1 punto y Davis tiene 5 puntos. ¡Ay, papá! Así quedó en ese momento el marcador nuevamente, hermano. Ey, ¿qué pasó? ¿Tú no le quieres dar plata a Chadi para que me haga mi mondongo a la culona? ¿Ah? ¿Qué es lo que te está pasando? Esto es para mí, esto es para mí. Mira, tú también te doy a la Chombi Baby. Venga, Chombi Baby. Págale en este momento al pelado. Disculpa, ¿por qué tú me quieres regalar a todo el mundo? No, que vengas a pagarle. Yo no, yo seré incapaz de regalarte. No, yo digo, es que es para aclarar. Exacto, vamos a pagar. No, yo sí, yo no regalaría jamás a mi Chombi Baby, pero sí la vendería. Ahí está. Oye, $20, mira. Aquí hay amor, te está abrazando, qué bonito. Oye, ¿qué vas a hacer entonces? Ya van 40 palos, hermano. No sé, me compró algo ahora en el mall. Ay, 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 aquí mismo en el mall va a morir esos 40 palos. Ey, métele data a tu celular para que sepa. Porque el man no tiene data. Así que tengo que seguir, tengo que seguir. Exactamente, tiene que seguir la cuenta. Me dice que sigue la cuenta y que, ey, es que no tengo data. Que esos pavos, ya lleva 40 palos. ¿Sí o no? Sí. Y invítame a la Fula a un café. Ella ganó 20. ¿Ah? Ella ganó 20. Ah, es verdad, tú ganaste 20. Bueno, ¿qué les puedo decir, señores? Vámonos a un cambio comercial mientras vamos a hacer 0-0 con la plata este, ¿te parece? Bueno. ¿Quieres una pizza, Chombi Baby? Sí. Mira, está bien. Danos $10 ahí. Ok, señores, nos vamos a un cambio comercial, no se despegue, porque vamos a conocer quién va al tornado del billete. Así que vamos y venimos. Eso es el reto, a ganar. Pronto regresamos, gracias a... Puedes divertirte con tus mejores jugadas y movimientos, porque cada vez que juegas el nuevo Freeze Drive Dunk, demuestras que eres un tigre. Estamos de vuelta. ¡Ay, papá! Estamos de regreso aquí en Te Reto a Ganar. Y justamente están los chicos porque no saben qué está pasando. ¿Quieren saber qué está pasando? ¿Ah? Sí, ¿ah? Yo también. Vamos a ver cómo ha quedado esta competencia, señores. De una vez, muéstranos cómo está la tabla de posiciones. Y la tabla de posiciones el día de hoy está de la siguiente forma. Y sí, no tenemos Reto Plus, tenemos un ganador, uno solito. El quinto lugar es para Calito con 10 puntos. Leo está en el cuarto lugar con 11 puntos. Chadi, tercer lugar también con 11 puntos. La Fula tiene 12 puntos en el segundo lugar. Y el primer lugar es para Davis, quien logró hacer sus 15 puntos. ¡Nos vamos al tornado del billete! Así quedó la tabla de posiciones, señores. Así que tenemos un campeón. Y quien tiene el pase oficial para el tornado del billete es... ¡Davis! Ahí está el man. Se va a sacar el corazón ahí, dice. Puro sentimiento, compi. Ey, pero tengo que pedir a los 4 retadores que también lo dieron todo por el todo. Así que, Carlitos, ¿cómo te sentiste aquí en Te Reto a Ganar? Estuvo bien, tuvo buena experiencia. Estuvo bien. Brother, y cuéntame, saludos para alguien. A mi mamá que está en la casa, mi abuela y mi hermana. Oye, saludos a toda la banda. Fren, muchas gracias por participar. Nos vemos. Ey, y por acá tengo a... ¿Cómo es? Jesuel. Jesuel. Yo dije, Yeriel, ¿eso dónde lo saqué yo? Yo no sé. Ah, bueno, ahí está. Pero aquí dice Leo, porque él entró como suplente de Leo, que tuvo un inconveniente. ¿Cómo te sentiste? Bueno, bien divertido y relajante por acá. ¿Ya te quitaron los nervios? Sí. Okay, me parece perfecto. Cuéntame, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Sí, a mi mamá y a mi familia que están en la casa. Ok, perfecto. Brother, muchas gracias por participar. Y me encuentro con Chadi. Chadi, yo sé que, bueno, no ganaste y toda la pifia, pero ¿puedes seguir en pie lo del mondongo o la culona? Claro, claro. Ahí, para que lo sepa, para que lo sepa. Oye, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Bueno, para mi esposo. ¿Y a quién más? A mi abuela, a mis hijos, a mi papá. ¿Cómo te sentiste aquí? ¿Cómo fue la experiencia aquí en Te Reto a Ganar? Pretty, porque es primera vez que vivo algo así. Un poco nerviosa, pero... chévere. Pero no la pasa fino, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Un beso, mi vida. Que estés bien. Gracias por venir. Y la Fula, aquí está el cuco de los manes. Al final ella sacó las garras y que... Y no es la tigresa del oriente, es la Fula, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? Bien, feliz, contenta. Miren cómo habla, esto me gusta. En este momento estaba apareciendo y que los chats en la pantalla. Oye, ¿quieres mandar saludos a alguien? Sí, a mi mamá, que está en la casa.
Oye, saludos a la mamá de la fula. Dice el camarógrafo que la suegra, ¿no? No vas, papá. No vas. No enganchaste esta vez. Ay, qué tristeza por ti. Mi amor, un beso. Gracias por participar. Y me encuentro con el campeón. Brother, vas para el tornado del billete, compi. ¿Contento? Contentísimo. Ah, ahí está. Chombi Baby, nos fuimos al tornado del billete, papá. Bueno, estamos listos, señores, para entrar en este momento con Davis al tornado del billete. ¿Preparado, compi? Listo, listo. Ok, Chombi Baby, de una vez, llévate a ese man para ver cuánto saca allá adentro. A ver, ¿qué les puedo decir? El man al principio no quería ni que jugar porque le daba pena. Y mira dónde llegó, a la final. Ahí está. En este momento está la Chombi Baby contando el dinero. ¿Qué dice Chombi? ¿Ya lista? ¿Sí? Ok, me voy a parar aquí porque es mi momento de decir ¡te reto! ¡A ganar! ¡Ahí está! ¡Vuélvete loco, hermano, allá adentro! Oye, recuerden que usted también puede seguirnos a través de las redes sociales @TeRetoAGanar, porque allí usted puede inscribirse también y venir a participar y ganar mucha plata, muchos premios, por supuesto. Recuerde, @TeRetoAGanar, y también puede inscribirse a través de la web www.nextpanamá.com/inscripción-track. Ya lo sabe, ahí está. No tiene excusa para no venir acá a Te Reto a Ganar. Van 30 segundos en este momento. Y dice la Chombi Baby cantando la música que a ella le gusta. ¡Ay, ay, ay! Oye, el tiempo sigue corriendo. ¿Qué estás cantando? La canción. No, pero canta. No. A mí me gusta que la Chombi Baby cante. Canta contigo, así que te voy a ignorar. ¡Ay, mira! No, yo he estado molesto con ella todos los días. Para que lo sepan. Así que en este momento, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ok, vamos a ver cuánto logró sacar en ese momento Davis del tornado del billete. Chombi Baby, contemos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ay, 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 65, 70, 75, 80 dólares. Lograste sacar el tornado al billete, compi. Ahí está, muy bien. Vamos a pagarle entonces en efectivo. Aquí están los verdes, ¿eh? Ñacata, 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 ñacata. Venga, Chombi Baby, de una vez. A ver. 20, 40, 60, 70, 80. Brother, 80 dólares en efectivo más 40 que te hiciste en los retos. O sea que tienes en tus manos 120 dólares en efectivo. Pretty. Sí, la verdad me siento bien afortunado por esto. Ay, 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 el man está contento. Ok, pero Dina, que tengo un último premio para ti. ¿En serio? ¿Cuál? Tengo esta filmadora. Mira, roja, pasión. Si eres apasionado por la fotografía o por los videos, ¿ah? Claro, mira, mira, ¿ves? Rojo como Next, así es, porque nosotros somos una gran familia y amamos entretenerte. Ahí está. A ver, ¿cuál es el precio exacto de esa filmadora? Piénsalo bien, Davis. Opción A, $35.99. Opción B, $37.99. Y opción C, $39.99. Tómate tu tiempo, piénsalo. Ey, ¿qué dice la gente por acá? ¿A, B o C? Dice que la C. ¿Qué dice el Fren? ¿Ah? Habla Goku. B. Dice que la B. A ver, ¿qué dice? ¿A, B o C? B también. Ok. ¿Estás listo para responder? ¿Sí? ¿Listo? Ok. Le pregunto a Davis en este momento, ¿cuál es el precio exacto? Opción B. Opción B. Acaba de decir $37.99. Acá tenemos un caballero indignado. Dice, ¡era la C! Vamos a ver. Vamos a ver, papá, vamos a ver. Aquí está la respuesta. Voltea para allá, loco, ¿qué está metido? A ver. ¿Y por qué tú estás sufriendo si tú no eres? Oye, en este momento, él dijo que la opción era, cierra los ojos, hombre. $37.99. Y adivinen cuál es la opción correcta. $37.99, señores. La B.
Ahí está. Es tuya, brother. Es tuya. Entonces te llevas 120 palos más tu filmadora. ¿Cómo te sientes ahora? Sí, estás contento. Ah, estoy en bomba, estoy en bomba. Ey, el man dice que quiere ponerse allá una tercera cámara acá. Oye, está bien. Cuéntame, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Sí, a mi abuela principalmente y a mi familia. Ey, y al Frencito lo baja por fuera. A Goku. Ripe para Goku. Y señores, chicos, quiero saber cómo la pasaron. Pretty. Ah, ahí está. Eso es lo importante, que la hayamos pasado súper bien. Y usted también, venga a participar, señores. Lo único que tiene que hacer, oiga, es divertirse. No me despido, señores. Mi nombre es Mike Pilisi y esto será hasta la próxima. Esto fue Te Reto a Ganar. ¡Ganar!